La Comisión Legislativa de Participación Ciudadana declaró desierta la convocatoria para elegir a los nuevos consejeros del ITEI. Esto debido a que la mayoría de los aspirantes reprobó el examen oral que les aplicaron representantes de varias universidades. Se va a respetar a los dos que ya pasaron el examen. La idea es que a más tardar el día 18 de julio de la próxima sesión, se tome la protesta ahora sí a los cuatro consejeros. El diputado Salvador Arellano considera que los aspirantes al Instituto de Transparencia reprobaron por culpa de los nervios. Hay muchos muy preparados, el problema es que se pusieron muy nerviosos, demasiado nerviosos, porque a lo mejor nunca se imaginaron que el examen iba a ser oral.